Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es Bombazo Deportivo. Gracias por estar con nosotros y bueno, una emisión más de este programa que ya les está gustando. Qué bueno, les agradecemos el favor de su presencia. Y bueno, es un gusto saludar aquí a los amigos del Club Canófilo La Corregidora, Tere Rodríguez y Irizar. ¿Cómo estás? Toño, pues contentísima, feliz de estar aquí con ustedes, de poderles extender una invitación a la Expo Canina Querétaro 2022, ya muy esperada porque después de 2 años de pandemia, donde los eventos fueron cerrados, fueron sin público, por fin regresamos a tener un evento en el Centro de Congresos abierto y con muchísimas sorpresas para todos. Un buen evento, la Expo Canina, que les gusta a las familias, a los niños, a todos, niños, jóvenes y adultos. Sí. Y aquí de este lado mío, a la izquierda mía, está Orlando Álvarez, a quien es un gusto saludar, y también tenemos otro invitado, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí ya viniendo a hacer la invitación a este gran evento que todos ya estamos muy emocionados y esperando que ya pronto llegue. Digo invitado especial porque hasta volteó como si sí. Yo no me vas a presentar. ¿Cómo se llama? Se llama Crixus. Perro. Sí, es un perro macho de la raza crestado chino y pues él fue el que me hizo la invitación de venir hoy aquí con ustedes. Peinadito y toda la cosa, ¿eh? Sí, bien peinado para las cámaras. Bueno, pues nos vienen a invitar a la Expo Canina 2022, que es la edición, ¿qué? ¿En este año? Ya el 20 aniversario, estamos de manteles largos, estamos de fiesta porque pues empezamos en el 2002 y ya han sido pues todos estos años 20 de estar conviviendo y compartiendo esta pasión que son los perros con todas las familias queretanas, niños, jóvenes, adultos, y esto, bueno, pues ahora va a estar espectacular, Toño. ¿Cómo va a ser? ¿Qué día son las fechas? Me imagino que es en el Querétaro Centro de Congresos, la mecánica para ir, ¿qué les puedes decir? Y yo creo muchos de los amantes de este tipo de eventos y los que tienen perros, quizá los que no también y les gusta ir a la expo y de repente quieren perros en adopción, pues están ávidos de un evento de este tipo porque 2 años no se llevó a cabo, entonces como que te la pasas bien ahí con la familia, la verdad. Sí, la verdad es que se pasa un momento muy agradable. Vamos a tener varias actividades. La expo es del jueves 19 al domingo 22 de mayo. Ya es prácticamente la próxima semana, ya estamos en vísperas. Y como bien lo dices, Toño, va a ser en el Querétaro Centro de Congresos. Vamos a tener un campeonato abierto a todas las razas, donde participan pues como 400 ejemplares, claro, divididos entre los 4 días, divididos por horarios, por razas, etcétera. Además, vamos a tener los ya tan gustados desfiles de adopción, donde puede ir la familia que está deseando pues encontrar a un ejemplar que sea su amigo, que sea su compañero de vida. Ahí lo van a poder lograr. Vamos a tener todo esto que son las clínicas de obediencia, clínicas de agilidad, que es la parte deportiva del evento para que se aprenda a pues practicar todo esto, que es muy bonito. Y vamos a tener concursos para el público. Los concursos van desde perros visitantes, que es un aplausómetro, es el perro más gustado. Vamos a tener mascotas disfrazadas, vamos a tener el más parecido a su dueño. Y por supuesto, como lo estamos viendo aquí ahorita, vamos a tener una muestra de todos los productos e insumos de lo más destacado de la industria a nivel nacional. Vienen expositores de diferentes lugares, traen cosas muy novedosas para los perros y pues va a estar padrísimo. Pues ahí está la invitación. Y bueno, esto del perro más parecido a su dueño llama mucho la atención. Yo me acuerdo en los inicios del Expo Canina, que si no me equivoco se hacía en el Estadio Municipal, o no sé si antes en algún otro lugar. Empezamos de hecho en los jardines del Hotel Hacienda Jurica, de ahí pasamos al Estadio Municipal, como bien dices, fueron muchos años en el estadio, y una vez que estuvo listo el Centro de Congresos, entonces ya pasamos para ese lugar, y pues desde hace ya 9 años estamos en el Centro de Congresos, excepto la interrupción de los 2 años de la pandemia, que estuvimos en el Hotel Real de Minas Tradicional, que tiene un jardín muy grande, que fueron eventos cerrados, pero ahora emociones esa, Toño, regresar al Querétaro Centro de Congresos, estar ahí con toda esta exhibición tan grande de productos y de servicios para nuestras mascotas, y la verdad es que las familias van a pasar un rato súper agradable. Mira, ahí está Crixus posando, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hasta además, volteó a la cámara, vio el poquito y luego para el otro lado. La gente que nos visita puede sentirse muy segura porque es una expo completamente sanitizada. Vamos a tener diferentes estaciones de sanitización, ahí todavía vamos a estar usando los cubrebocas, porque es un evento de varias horas, entonces la gente va a permanecer ahí y de varias personas, entonces ahí sí, pero puede sentirse con toda la confianza de que esto es un evento seguro, que está perfectamente sanitizado, que van a tener diferentes estaciones en todos los puntos y que es un evento muy bonito, familiar,
Y nos han estado preguntando, Toño, dos cosas que son importantes. Primero, ¿cuánto cuesta la entrada? Es una cuota de recuperación de 40 pesos los niños y 60 pesos los adultos. Pero por aquí vamos a dejar unos boletitos para quien quiera ir. Mira, de una vez les voy a decir, perdón que te interrumpa, a decir, aquí dice el boletito, que es un cupón para la Expo Canina, que es de las 10 a las 19 horas. Bueno, les digo una página también para que ahí se metan para informes, www.expocanina.com, Club Canófilo La Corregidora en Facebook. Y bueno, este boleto, este pase, vamos a dar 10 dobles. Le voy a dar mi teléfono, escríbame por WhatsApp y simple y sencillamente me dice: quiero un pase doble para la Expo Canina, o dos boletos, mejor dicho, un par de boletos. Y este boleto es válido para que lo apunten ahí, no se les vaya a pasar, para el jueves 19 que arranca y el viernes 20 de mayo. Si usted quiere acudir sábado y domingo, ya tendrá que adquirir otros boletos u otro boleto. Y entonces, en este sentido, pues le voy a otorgar 10 pases dobles o 10 boletos dobles. El teléfono se lo voy a pasar, apúntale por ahí, es 442-479-2910, 442-479-2910, para que me escriba en el WhatsApp y me diga: yo quiero un par de boletos. Y con mucho gusto ya nos ponemos de acuerdo, yo le doy indicaciones, tenemos 10 dobles. Y además, en los espacios de noticias vamos a tener más esta semana y la que sigue, para que esté pendiente y que aproveche ir a la Expo Canina. Así es que ahí está la invitación, Tere. Así es, vayan con su familia, con sus amigos, con su pareja, con su perro también. Tú diste la página, Toño, y efectivamente ahí es donde tenemos que registrar a los perros visitantes. Es www.expocanina.com. Es importante que por ahí pongan los datos para que nosotros, como organizadores, podamos saber cuántos ejemplares van qué día, y tenemos también un cupo, claro, un cupo limitado, pero ahorita es el momento de que puedan registrarlos. Y bueno, aquí tenemos a Orlando también. Orlando, y bueno, este perro está pequeño, ¿verdad? Me dijiste, ¿tiene cuánto? Tiene 10 meses. 10 meses. ¿Y tienes varios perros o nada más a Crixus? Sí, nos dedicamos a la crianza responsable de Crestado Chino. De hecho, Crixus va a ir a la Expo Canina. Ajá. Él va a concursar ahí. Sí, se parece a su dueño. Sí, sí, la verdad, dije, mientras yo no entré en esa categoría. Nada más sí, le falta la el verdad. Gel, ¿no? El gel y acá peinado para atrás. Bueno, pero igual de bronceado los dos. Sí, de ya podrían estar en el concurso. No, es que a mí me llamó la atención alguna vez cuando empecé a cubrir las expos que nos invitabas. Y bueno, de repente decías: bueno, a ver, aquí está el dueño, aquí está el perrito. Iban caminando igual. Sí, yo no sé si hacen más cosas igual, pero bueno, de repente empiezan a hacer lo mismo que el dueño, ¿no? Y lo siguen. Cuando ves en la calle o corriendo, trotando a alguien que va con su perro, hasta parece que el perro dice: voy al paso de mi dueño. Exacto. Se paró, aquí estoy tranquilo. Se sentó, yo también descanso, y hacen todo, ¿no? Entonces se parece al dueño. Y a veces, con todo respeto lo decimos, a veces hasta tienen alguna cuestión física muy parecida, ¿no? La verdad es de morirte de risa cuando ves este concurso, Toño. Es divertidísimo. Y Orlando, yo creo que tú sí podrías estar participando ahí en el perro más parecido a su dueño. Que llevar un bulldog inglés. No, precisamente. Y ahora que lo menciona Orlando, vamos a tener, además de este campeonato nacional, con jueces internacionales que vienen de diferentes países, algunos competidores también de diferentes puntos, dos soportes que le llamamos, porque es un juzgamiento especializado de algunas razas, y en este caso va a ser de bulldog inglés, que es una raza muy gustada aquí en Querétaro, y de bulldog francés. Van a ser sábado y domingo respectivamente. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Algo que quieras agregar tú, Orlando? No, nada, que ahí los esperamos, lleven a toda la familia. Va a ser un evento que todos los apasionados de los perros estamos esperando aquí en Querétaro. Así es, Tere. Toño, pues agradecerte y agradecerles a todos ustedes, decirles que los esperamos en el Centro de Congresos del jueves 19 al domingo 22. Son 4 días, un horario muy amplio, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pueden ir a ver todo tipo de productos, servicios, curiosidades, en fin, para sus ejemplares. Va a haber cosas simpaticísimas que no se la pueden creer y no se lo pueden perder. Allá los esperamos. Pues ahí está la invitación y los boletos. Le repito el teléfono si usted quiere ir, para que se gane un par de boletos. Son 10 dobles, 442-479-2910, para que nos escriba por WhatsApp, 442-479-2910. Y la página
www.expocanina.com y en Facebook, Club Canófilo La Corregidora. Gracias, Tere, gracias, Orlando. Suerte. Toño, muchas gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Querétaro. Muchas gracias. A todos los de aquí de Bombazo Deportivo. Y bueno, vámonos a esta nota y más adelante vamos a tener también una entrevista interesante para que no se vaya y siga con nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a esta notita que nos recuerda lo que sucedió un 10 de mayo hablando de los Gallos Blancos del Querétaro? ¿Se acuerda de 1987? Cheque los datos. Fue un 10 de mayo de 1987, hace 35 años, cuando los Gallos Blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro regresaban de enfrentar el duelo de ida de la final por el ascenso ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 0-0 fue el marcador. Todo pintaba para regresar al Estadio Corregidora y conseguir el ascenso. El regreso, programado para el día 11 de mayo, lunes, se adelantó. Y es que todos deseaban regresar pronto para pasar con sus mamás y esposas lo que quedaba del día y apapacharlas. Pero el destino, con lluvia y una noche fría, les hizo una mala jugada. El autobús en que viajaban se volcó en el kilómetro 67 de la carretera México-Piedras Negras, cerca de Matehuala. Una tragedia que dejó la muerte de tres grandes jugadores, Agustín Jiménez, Gerardo Pillo Orona y René Montalvo, quienes ya no disputarían el juego de vuelta, enlutó el fútbol queretano y sus familias. El 19 de junio de 1987, en el Estadio Corregidora, se llevó a cabo el juego de vuelta y terminó con empate a uno, por lo que se disputó un tercer partido en el Estadio Azteca, la catedral del fútbol mexicano. Aquel martes 23 de junio de 1987, se veían nuevamente las caras Diego Malta, el técnico de los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, y Luis Alvarado, dirigiendo a los Gallos Blancos. Otro empate a cero y en tiempos extra. Todo se decidió en los penaltis y ahí fallaron el zurdo Salvador Ochoa y Violante. Ascendió Correcaminos y Gallos Blancos se quedó en la orilla. Bombazo Deportivo. Qué recuerdos, para la afición queretana, para el fútbol queretano, cuando parecía que Gallos Blancos ascendía después de ese buen resultado, se dio este accidente, segundo partido, empate en el Corregidora y después el cierre hasta en penaltis en el Estadio Azteca, que lamentablemente se perdió, pero bueno, era un equipo realmente anímicamente golpeado, muy golpeado, y que bueno, ya no se dio el ascenso, y sí para Correcaminos. Vámonos a otros temas, vamos a tener otra entrevista interesante, y previo a esta entrevista, ahorita le platico de quién se trata y aquí los va a ver usted. Bueno, vámonos a esta nota porque Zorros está de fiesta. El Instituto Tecnológico de Querétaro cumple 55 años y en este marco los Zorros de Querétaro, los Zorros del TEC de Querétaro, van a festejar 50 años con varios eventos. Los Zorros del Tecnológico de Querétaro festejarán 50 años en grande, destacando que el 8 de octubre a las 16 horas en el Estadio Olímpico de Querétaro jugarán ante los Gatos Salvajes de la UAC en un partido con causa. La entrada será con un kilo de ayuda. Gustavo Vázquez es el coordinador del comité de festejos, los cuales ya iniciaron con la presentación de la línea de ropa, donde se incluyen playeras tipo polo, gorras, jerseys de juego y jerseys de fam. También se dio a conocer que el 16 de mayo habrá una misa en catedral a las 19 horas en julio. El día 12 llevarán a cabo unas clínicas de cheo. Además, se realizará una exposición fotográfica el 19 de agosto. También se informó que el 20 de agosto se llevará a cabo el 30 aniversario de infantiles y de porristas en la unidad deportiva del Pocito. Por si faltara algo, la comunidad de Zorros tendrá su cena baile y el 10 de noviembre habrá la presentación del libro 50 años del fútbol americano Zorros. Bombazo Deportivo. Bueno, pues ahí está esa información. De antemano, un abrazo para todos los del Instituto Tecnológico de Querétaro, que ahora creo que tiene otro nombre, pero bueno, en aquellos tiempos cuando empezó. Y también para los Zorros del TEC de Querétaro, un equipo famoso y rival directo siempre, aquellos clásicos que se vivían con los Gatos Salvajes de la UAC. Y bueno, es momento de presentarle precisamente a dos personas importantes que están en el comité de festejos de estos 50 años de Zorros. Es un gusto tener aquí en Bombazo Deportivo a Gustavo Vázquez, un buen amigo y conocido desde hace mucho tiempo. Y bueno, un abrazo para su familia. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Toño. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Es la casa de todos los amigos de Bombazo Deportivo. Y como tú lo decías, en el Tecnológico de Querétaro estamos de fiesta, estamos de plácemes. Nuestra alma mater cumple 55 años de que abrió sus puertas para recibir a los jóvenes estudiantes. Y Zorros cumple en este año
sus bodas de oro, 50 aniversario del fútbol americano en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Muchas gracias, Toño, por la invitación. No, gracias a ti, y también aquí a mi izquierda está Carlos Vergara Rivera. Carlos, bienvenido también, que estás trabajando en este comité de festejos para que ustedes lo disfruten y también la comunidad, el público. ¿Cómo estás? Bien, Toño, gracias. Te agradecemos que nos recibas y nos permitas hablar de este gran evento que vamos a tener en el Instituto Tecnológico de Querétaro, festejando los 50 años del fútbol americano. Un deporte que cada vez crece más aquí en Querétaro. Ya tenemos varios deportes, incluso ya ves que ya también profesionalmente está jugando. Y queremos invitar a todos a que nos acompañes a festejar estos 50 años de fútbol americano en Querétaro, del Instituto Tecnológico de Querétaro, Soros. Pues platíquenme, Gustavo. Bueno, tú encabezas este comité de festejos. Ahí vimos que hubo una rueda de prensa. Son varios eventos que ya arrancaron, tengo entendido, y que en un momento dado, pues de aquí van a llegar hasta el 8 de octubre, que van a jugar contra los Gatos. Sí, estamos muy felices, estamos de plácemes, porque como todos los amigos que han pasado a través de Zorro saben que Zorro no ha sido solo el fútbol americano. Nosotros estamos muy orgullosos que en estos 50 años Zorros ha hecho historia, y entonces invitamos a toda la sociedad para que conviva, comparta con nosotros estos festejos. Zorros tiene el orgullo de haber propiciado el primer grupo de árbitros dentro del estado, las primeras infantiles, el primer equipo de Liga Mayor, el primer campeonato de Liga Mayor y único, nuestros grupos de animadoras. Todos ellos están completamente invitados para que a lo largo de estos 6 meses que le restan al año podamos tener esa fiesta y muchos, muchos eventos que hemos preparado. Y bueno, pues toda una gran fiesta junto con el Instituto Tecnológico de Querétaro por esos 55 años, y son varios eventos que ya arrancaron. ¿Con qué evento arrancaron, Carlos, si me puedes comentar? Porque ya arrancaron, o Gustavo, no sé, que me comenten algo de eso. Mira, iniciamos con el lanzamiento de una línea de ropa, línea de ropa conmemorativas. Pues Gustavo trae ahorita una, manejamos las gorras, tenemos jerseys fans, tenemos cachuchas, tenemos playeras para damas. Con eso iniciamos los festejos de este 50 aniversario de Zorros, con esta línea deportiva para todas aquellas personas que se sientan parte de la familia de Zorros. Y ahí estamos viendo varias fotos y varias imágenes de antes, ¿verdad? Sí, realmente estamos trabajando arduamente desde el mes de octubre del año próximo pasado. Nosotros estamos haciendo una recolección de imágenes a lo largo de 50 años, y además estamos teniendo reuniones con los actores principales. Queremos escribir la historia de Zorros, sacar el libro de Zorros, sacar una memoria en la cual nosotros tengamos una memoria fílmica, dejar una herencia. Hoy en día nuestros nietos están jugando con los equipos de Zorros. Eso se dice fácil, pero es un orgullo naranja. Nosotros en Zorros decimos que tenemos, en lugar de glóbulos blancos y glóbulos rojos, decimos que tenemos glóbulos blancos y glóbulos naranjas. Es tanto nuestro amor por estos colores, porque es el Tecnológico lo que representa para nosotros la enorme satisfacción de dar creatividad a este eslogan que decimos. En Zorros somos campeones de la vida. No, y la rivalidad de antaño con Gatos Salvajes de la UAC, que yo creo, tanto en Zorros como en Gatos Salvajes, muchas generaciones, estamos hablando, y lo decimos con todo respeto, quizá de papás que ya son abuelos o hasta bisabuelos, y con todo respeto, ahí están sus nietos, sus bisnietos, en infantiles, ese trabajo que hacían. Por ejemplo, ¿dónde fue el primer campo donde entrenó Zorros fuera del TEC? Si es que tenían campo allí, porque bueno, yo conocí el Pocito, ¿no? En realidad, nosotros estuvimos entrenando en sus inicios en camellones. No había un espacio como tal. Había difícilmente campos de tierra para el fútbol soccer. Siempre nos estaban sacando, entonces entrenábamos en los jardines, en los camellones. Y lo más interesante es que, a pesar de que cumplimos 50 años en este año, el fútbol americano se empezó a practicar tanto en la universidad como en Tecnológico desde 1970. Jugamos en el flamante campo en ese tiempo del Exprepa Centro de la UAC. Uh-huh. Dos partidos, uno ahí y otro en el Tecnológico. Partidos de fútbol americano sin utilería. Te puedes imaginar lo que vivimos nosotros. Más bien eran luchas.
pero ahí empezamos la práctica del fútbol americano en Querétaro. ¿Tú qué te acuerdas? A ver, coméntame, Carlos. Tú te comentabas y hablabas de la rivalidad de con los Gatos. Clásicos con Gatos, también con el Tec de Monterrey, Borregos. Pero fíjate que al paso del tiempo, esa rivalidad acaba, era una rivalidad en el campo. Porque el fútbol americano es un deporte donde juegas en el campo, donde luchas en el campo, y al finalizar todos nos saludamos, todos nos quedamos como amigos, ¿no? O sea, no hay ese encoro, ese enojo, ¿no? Hoy hemos tenido partidos ya de veteranos y ya el resultado no nos importa. De hecho, vamos a tener un partido el 8 de octubre con Gatos precisamente, y el resultado es lo de menos, ¿no? O sea, lo que importa aquí es la convivencia y que nuestros hijos, los nietos de algunos, vean lo maravilloso que es este deporte. No, y las familias. Rápidamente, ya prácticamente cerrando el programa de Bombazo Deportivo, coméntenme, el sábado tienen evento y después, ¿qué viene? El sábado tenemos un evento en el cual los exdeportistas de fútbol americano y todos los deportes, básquetbol, natación, atletismo, taekwondo, karate, voleibol, nos hemos reunido para rendirle un homenaje a nuestra institución por sus 55 años. Vamos a hacer entrega de reconocimientos a los entrenadores de todos los deportes, a los nuevos. Queremos motivar a las nuevas generaciones para que defiendan los colores naranja, blanco y negro, como se ha defendido a lo largo de estas generaciones. El evento empieza a las 9 de la mañana y terminamos con una gran convivencia familiar a las 2 de la tarde en la velaria del Tecnológico de Querétaro. Están todos completamente invitados a regresar a lo que es nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar. Y bueno, las personas interesadas como público, quizá familia, digo, a mí yo me acuerdo de chavo de estos enfrentamientos de zorros, gatos, de los propios del Tec de Monterrey, que por cierto acaban de ingresar al Salón de la Fama. Me platicaron por ahí unas historias, y ahorita hablabas de que no tenían en sí un campo, que ellos también entrenaron en un baldío, que lo limpiaron y ahora hay mucho apoyo, por ejemplo, en el Tec de Monterrey, gimnasio y todo, y ya no han sido campeones. Entonces, como que llama mucho la atención. Yo creo, yo no sé si están de acuerdo, y también usted que nos está viendo y nos está checando, cuando hay esas carencias, hay hambre de triunfo más que cualquier cosa, ¿no? Yo creo considerablemente que todo este tipo de vicisitudes que vivimos en sus inicios, hoy son compensados. Estamos hablando de que Gatos y Zorros son los iniciadores del fútbol americano en Querétaro, y en la actualidad hay más de 20 organizaciones de categorías infantiles, hay 3 equipos de liga mayor, hay 2 equipos profesionales. Esto habla de la trascendencia del fútbol americano. Pues les agradecemos. ¿En dónde pueden checar todo esto? ¿En redes sociales? En redes sociales, de internet. Hay una página de Facebook y también en Instagram que se llama Instituto Tecnológico 55 Aniversario. Ok, ahí se pueden meter. Ahí se pueden meter. ¿Algún teléfono, si alguien tiene duda, que también les llame? Y también tenemos la de Zorros 50, que eso también está en Facebook. Es exclusivamente para el fútbol americano. La que mencioné hace un momento es para todos los deportes. Y en alguna situación, algún teléfono es 442-219-7430. Pues ahí está. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Sí, Toño, fíjate que tenemos también más actividades. O sea, este sábado tenemos esa convivencia, pero el lunes tenemos una misa de acción de gracias, donde vamos a agradecerle a Dios nuestro Señor todo el apoyo que nos ha brindado. Tenemos una misa, y es bien interesante, esta misa la van a oficiar 4 egresados del Tecnológico de Querétaro. Está bien. Es algo muy interesante. Vamos a hacer una exposición fotográfica itinerante donde se va a ver toda esta secuencia de los 50 años de Zorros. Esta exposición va a viajar a los municipios del estado de Querétaro. Vamos a tener el partido con Gatos el 8 de octubre, un partido donde lo que menos importa es el resultado. O sea, lo que importa es convivir, es recordar, ¿no? Bueno, vamos a tratar de jugar, ¿no? Porque vamos a correr en cámara lenta, ¿no? Entonces va a ser maravilloso. Entonces, es importante todos estos eventos. Adelante. Solo decirles que este año también las categorías infantiles cumplen 30 años, y en el mes de agosto estaremos celebrando a las categorías infantiles, a los grupos de animación, y estaremos lanzando la convocatoria para lo que se ha designado como el Muro de los Campeones, un espacio donde aparecerán todos los nombres, vamos a decirlo con letras de oro, que han dado medallas
que han dado resultados al Tecnológico de Querétaro en el área deportiva. Pues ya nos vamos, les agradecemos, Gus, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Carlos, gracias. También, y ya nos vamos en Bombazo Deportivo. Gracias por darnos a conocer todo este programa de eventos festejando 50 años de los Zorros en el marco de los 55 del Tec de Querétaro, y vamos a estar pendientes para acompañarlos y también dar a conocer aquí todos los eventos. Ahí está la invitación. Gracias, Gus, gracias, Carlos. Gracias, Toño. Muchas gracias, y Toño. Nuestro equipo de juvenil también va muy bien. Van en segundo lugar en la liga. Ya nos vamos, lo esperamos en la próxima. Esto fue Bombazo Deportivo.